ya al FNAC de España para ver a María Villalón. Efectivamente voy a ser el espía insólito de Zaragoza. Va a presentar ahora su disco libro El insólito viaje de una gota de lluvia. Y vamos pues ya, como decía, al FNAC a ver qué tal suena esta mujer en ensayos, en la prueba de sonido, que es lo que vais a ver ahora. Entonces yo me quería quedar con un pequeño fragmento del libro que resume un poquito bien lo que me ha transmitido a mí esta historia, y dice así: me paro a pensar en lo afortunada que soy viviendo esto, porque el hecho de que alguien venga y te diga que tus canciones le llegan, le ayudan o simplemente le emocionan es como el premio a todo lo malo que te puedes encontrar por el camino. Me quedo con esa frase y lo que os pediría es que cuando termine el concierto, si a alguien le emocionan, le llegan o le transmiten algunas canciones, pues lo digáis para que pueda seguir alimentando este sueño. Gracias, María. Bueno, gracias a ti. Y entonces pues se me ocurrió eso, unirlo un poco y que todo lo que ella fuese componiendo a lo largo de la historia pues fuese real. Y respeto muchísimo, tenía mucho miedo porque claro, en realidad sí, es mi séptimo disco, pero es la primera novela, entonces asusta perdida, era como Dios mío de mi alma, esto siempre tienes mucho miedo, ¿no? Han sido 10 meses de trabajo diario, escribiendo el libro, haciendo las canciones, pero la verdad que es el proyecto más bonito que he hecho nunca porque une mis dos pasiones. Siempre está ahí el miedo porque te enfrentas a algo nuevo y desconocido, pero la verdad que contenta, no puedo estar más contenta. ¿Qué te digo? Susana. Bueno, cuando lo hemos presentado seguro que alguno habéis pensado: esta chica se ha equivocado con el nombre, porque de toda la vida Susi es un nombre de chica, ¿no? Pues no. Él se llama Susi también. Sí, yo le digo Susana, ¿eh? Aquí, con cariño. Pero no, ¿sabéis de dónde viene, no? De Jesúsito. Agüita, ¿eh? Explicarlo con palabras porque nunca ha habido nadie como
su papel. Que lo compréis todo para que esta artistaza de una guerrera que es, pues, siga adelante ella por sí misma. Qué simpática y será que es esta muchacha, de verdad. Y nada, nos vemos en los próximos vídeos. Mientras tanto, se encuentra, Bye, bye. Si no mueres.